Hola, bienvenidos a Language Tailor, an online Spanish school specialized in medical Spanish. I am Angel Baena and I will be your professor for Language Tailor's video classes. This is Medical Spanish Level 2, Class 8A. The topic will be El Esqueleto, Parte 2. Before we begin, I want to encourage you to download our free medical Spanish ebook and sign up for a free trial at languagetailor.com. You can also follow us on Facebook and Twitter. Let's start. Hoy vamos a continuar estudiando el esqueleto y algunas de sus partes. Los huesos de las extremidades. Muy bien. Por favor, vean la fotografía. Las partes en azul son los huesos. Perfecto. Hay nueve partes aquí. Vamos a leer. Uno. El húmero el húmero 2 el radio el radio 3 la pelvis la pelvis 4 el cúbito el cúbito 5 las falanges las falanges Seis, el fémur, el fémur, siete, la rótula, la rótula, ocho, la tibia, la tibia, nueve, el peroné, el peroné. Muy bien, algunas palabras son un poco difíciles de pronunciar, tales como el cúbito y el peroné. Pongan atención solamente a sus acentos. Muy bien, vamos a ir a unos ejemplos para utilizar nuestro nuevo vocabulario. Los dolores. ¿Qué le duele? Me duele la pelvis. ¿Qué le duele? Me duele el fémur. ¿Qué le duele? Uh, me duelen las falanges. Muy bien. Vamos a regresar a practicar nuestro nuevo vocabulario. Una vez más. Uno, el húmero. 2. El radio. 3. La pelvis. 4. El cúbito. 5. Las falanges. 6. El fémur. 7. La rótula. 8. La tibia. 9. El peroné. Vamos a hacer tres preguntas más, señor, ¿qué le duele? Me duele el fémur, doctor. Pregunta número dos. Señorita, ¿qué le duele? Doctor, ¿me duele el cúbito? Señora, ¿qué le duele? Doctor, me duele mucho las falanges. Perfecto. ¿Qué le duele? Muy bien. Estas fueron las partes del esqueleto. Before we end, I want to remind you that you can download our free medical Spanish ebook and sign up for a free trial at lemustailor.com. Adiós.